¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en este tu espacio infantil que el Instituto Veracruzano de la Cultura trae para ti a través del Exconvento Betlemita Centro Cultural. En esta ocasión queremos seguirte platicando acerca de la historia del Instituto a partir de su fundación y cómo ha ido creciendo. Además, queremos comentarte del Día Mundial de la Salud que se celebró el 7 de abril y justo esta fecha nos invita a unirnos a una nueva campaña para construir un mundo más justo y más saludable. Como seguramente lo has notado, la pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto que algunas personas pueden llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Cuidar nuestra salud es una tarea personal y familiar. Recuerda que hoy en día es vital el uso del cubrebocas y la sana distancia. A continuación, te compartimos una cápsula sobre el tema. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y la salud es, ante todo, un derecho humano para todas las personas a todas las edades. Los trabajadores de la atención primaria que atienden a las personas en sus comunidades, conocen las tradiciones, culturas y las prácticas que se desarrollan en esos lugares, por lo que son indispensables, sobre todo en los brotes y las emergencias, como ahora que estamos en pandemia y es importante que se conozca cómo funciona cada población. Igualmente, los profesionales sanitarios tienen un papel esencial que desempeñar, instruyendo a los pacientes sobre cómo cuidar su salud y presionando para que se atiendan sus necesidades. Todas las personas, como tú, como yo, tenemos un papel en salud para todos. Es importante, recuerda, cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Como recordarás, la semana pasada, la arquitecta Carmelina Priego Medina nos habló acerca de la fundación del Instituto Veracruzano de la Cultura y hoy te queremos platicar de cuáles fueron los primeros recintos que se sumaron a la red de nuestra institución. La Casa de Cultura de Coatepec es un inmueble colonial de gran valor histórico. Se presume que fue construido durante los primeros años del Porfiriato en el siglo XIX. El IBEC asumió el resguardo de la casa a tan solo un mes de haberse creado y fue inaugurada formalmente el 30 de abril de 1987. Actualmente promueve y difunde la cultura, las artes y la lectura a través de exposiciones de artistas emergentes y eventos que fortalecen las tradiciones e identidad del pueblo y la región. La Casa Museo Agustín Lara, este recinto, fue propiedad del célebre músico Agustín Lara. Después de la muerte del músico en 1970, este espacio cayó en desuso hasta que en 1989 comenzó su reconstrucción por iniciativa del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Asociación Amigos de Lara. Centro Cultural Atarazanas. El Centro Cultural Atarazanas está ubicado en una construcción del siglo XVIII. Su estilo corresponde con las influencias arquitectónicas de la época. Su arquitectura es herreriana. El edificio funcionaba como almacén, ya que el puerto era resguardado por la fortaleza de San Juan de Ulúa y el baluarte de Santiago. Después de un proceso de restauración, se inauguró el 21 de abril de 1991.
Museo de Arte del Estado. El edificio que alberga al Museo de Arte del Estado de Veracruz data de la segunda mitad del siglo XVIII, con el propósito de erigir el Oratorio de San Felipe de Neri, a semejanza de los ya existentes en la Nueva España. Como museo, se inauguró el 27 de noviembre de 1992 con más de 600 obras de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX. Propiedad del pueblo veracruzano, el origen de la colección parece remontarse a los años finales del siglo XIX, cuando las pinturas de José Justo Montiel, que a su muerte habían quedado guardadas en su taller de Orizaba, fueron adquiridas por el gobierno del estado para formar el núcleo inicial de un museo de arte regional. Alberga también la colección de Diego Rivera. Galería de Arte Contemporáneo. Se aloja en un inmueble que data del siglo XVIII y que funcionó anteriormente como un albergue que hospedaba a los viajeros y visitantes frecuentes de la ciudad, que entonces vivía un auge comercial. Este sitio era llamado el Mesón de San Bernardo. A principios de 1990, el inmueble fue restaurado adaptando sus espacios para convertirse en un centro cultural que se incorporó al Instituto Veracruzano de la Cultura y fue inaugurado el 24 de mayo de 1993. Ahora vamos con nuestra recomendación literaria. ¿Te habías imaginado que hubiera un cuento tan pero tan pequeñito que pudiera estar debajo de una pestaña? Cuando el ojo de la pestaña suelta una lágrima, el mar como que es salado y se desata, y el cuento se llena de barcos. De esto trata precisamente Cuento Escondido, en el cual la escritora y desde luego poetisa Laura Devdak nos muestra este relato para pequeñitos con las ilustraciones de O'Keeffe. Con un plus muy particular, no solamente nos cuenta este relato, esta pequeña historia de múltiples percepciones en breves trazos, sino que también nos destaca la posibilidad de seguirla en código braille. Para los amigos que tengan problemas visuales y que desde luego puedan leer en este formato. Este libro, que está a punto de cumplir sus 15 años, fue destacado hacia el año 2007 por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, que es el país del cual es originaria Laura Devdak. Muy recomendable, muy asequible y desde luego con este recurso de poder conocer lo que es la lectura. Cuento Escondido del Barco de Vapor, de la escritora argentina Laura Devdak. Te invitamos a conocer cada uno de estos lugares a través de sus redes sociales. Y claro, cuando las condiciones de salud nos lo permitan, visitarlos. Recuerda, no bajes la guardia, síguete cuidando, usa tu cubrebocas, mantén tu sana distancia y nos vemos la próxima semana.